Muy buenos días, familia. Ahora sí, Svalger. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, inshallah. Nosotros, como llevamos haciendo los dos últimos días, hoy es el tercero que nos escapamos. Papá, el móvil te corta la cara. Dentro de 400 metros, gira ligeramente a la izquierda hacia Avenue Idris I. Hoy nos hemos levantado, bueno, nos hemos despertado y más de ayer, pero hoy hemos salido una hora más tarde de ayer. Sí, porque tampoco hace falta salir tan pronto. Hoy se aire más rico. ¿Sabéis qué pasa? Que también he duchado a Nora, porque ayer no la bañé, cada día la refresco y hoy ya le tocaba el pelito y digo, la tengo que bañar sí o sí, porque qué pasa, que por la noche, como vinimos tan tarde, gira ligeramente de por ahí, porque la niña está cao, es que la metemos en la cama dormida ya prácticamente, así que digo, bueno, pues hoy la tengo que duchar sí o sí. Sabes mal porque está media sobada, pero bueno, así se despierta. Dentro de 400 metros, en la rotonda, ¿eh? Toma la tercera salida en dirección. Es que no tiene sillita, familia, mira, vamos el cinturón puesto. No os escandalicéis, por favor. No empecéis a decir, yo sé que hay mucha gente que no conoce la norma de circulación de Marruecos y aquí no es obligatorio, ¿verdad? No es obligatorio. Aquí no es obligatorio sillita, aquí no es obligatorio en aquí, ¿no? A ver que no me equivoquen más, ¿eh? Los cinturones, voy, Nora, los cinturones delanteros sí que es obligatorio, ¿verdad? Sí. Pero detrás no, ¿no? Solo dentro de la ciudad. Solo en la ciudad es obligatorio. ¿Tú, Manola? Porque aquí vamos súper despacio, pero a las afueras, cuando ya salís a las afueras, donde está la zona de la Guardia Civil, ahí sí que hay que poner cinturones detrás. Pero sillita no, ¿no? Sillita no. Aquí las normas, las normas de circulación son totalmente diferentes a las de España. Totalmente diferentes. Por eso que no os alarméis y me digáis. Qué poca responsabilidad por llevar a tu niña detrás sin sillita, porque antiguamente, echar memoria, antiguamente en España íbamos sin cinturones detrás, sin sillitas y sin nada. Antiguamente, hace 20, 30 años, ¿no? Sí, claro, antiguamente no se llevaba cinturón detrás ni sillita ni nada, lo que ahora la gente, si ve algo diferente de lo que está acostumbrado, lo ve como algo raro y se ve raro, ¿vale? Porque estamos acostumbrados en España a ir con sillita, con cinturón, con todo. Cuidado, papá. Pero aquí no es necesario. Pero bueno, yo sí que le he puesto el cinturón, eso sí, para que la niña no vaya para un lado para otro, para que esté fija en un sitio. Si no, como va sola. Sé qué pasa, que ayer por la tarde nos fuimos en familia a cenar y claro, tengo que quitar la silla porque abulta mucho. Y como no es obligatoria, pues aprovechamos. Y así cabemos bien todos en el coche. Pues lo primero que vamos a hacer es ir a desayunar y a disfrutar mediodía nosotros solos. Y luego pasamos el resto del día con la familia porque hoy nos marchamos al pueblo. ¡Ay, qué nos he enseñado! Estoy yo aquí hablando y gesticulando y vosotros no habéis visto, como lo enseño por Instagram, hago un poco de trampa. Mirad, no estas pulseras son del año pasado, de aquí del Marruecos. La henna que me hizo ayer por la tarde, que como tenemos boda hoy, bueno, no es boda, ¿verdad, papá? Es compromiso. Se festeja todo. Es compromiso. Pero ayer estuvimos en Medina por los preparativos. O sea, qué pasada, qué bonito. Vamos a estar a dos días de celebración y una decoración. Rojo, ¿eh? Una decoración pues, para poner los regalos para la novia que le hace el novio. Han alquilado como una cesta así de aluminio dorado. De cristal, decoración con lazos, con un ramo de flores, unos zapatos, o sea, regalitos para la novia. Vamos a comenzar el día, espero que os guste mi henna, queda súper bonita y esto es típico también cuando vamos a bodas, pues se hace la henna y no sé, me encanta. ¿Qué? ¿Ha cerrado la puerta de atrás que no abra la niña? Familia, comenzamos nuestro día desde el Marruecos. Mirad, familia, que tenemos aquí el Carrefour. Luego podíamos entrar a verlo, ¿no? Solo es Carrefour y ya está, papá. Hoy es centro comercial. No, nunca está. Yo creo que es Carrefour.
No, mira, Soco Alto. Ay, pues podíamos entrar a mirar. A ver, tengo que decir, familia, que yo ayer fuimos al centro comercial, en el bloque anterior lo visteis, y la verdad que los precios no los veo baratos comparando a España. Y más sabiendo que aquí los sueldos son súper mega pequeños. O sea, que aquí hay de calón, aquí hay de todo, pero... Los sueldos son más o menos la mitad de lo que se cobra, por ejemplo, en España. Si en España, si hacemos una media de 1.000 euros, que son 1.060, 1.080 el sueldo mínimo, aquí son unos 450, 500 euros. Yo creo que menos, ¿no? Aquí no son 300 y pico el sueldo. No, yo creo que no. Yo creo que son unos 450 o 400 euros. Depende también de la zona, del trabajo. Ya, también, como en España. Sí. Unos 400 euros. Ah, claro, eso, los precios de las prendas y eso, pues eso es el doble. Y la gasolina, como en España. En España la pago 1,50, aquí a 1,50. Por eso te digo que digo, madre mía. Barato no es. No, y la comida, me estuve fijando en el supermercado. No, en los restaurantes hay algunos que son caros incluso. Un tajín donde vamos nosotros, por ejemplo, me lo invento, que es verdad. Un tajín de ternera. En España, por ejemplo, 7 euros. Aquí, 9, 10, 11, 12. Ya. Es verdad, ¿eh? Es el mismo. Sí que es verdad que aquí te ponen pues cosas extras y eso, pero... El resultado es el mismo. Pero a ver, también es verano, son zonas con terrazas. Más turística, mar, claro. Y... Es como, cariño, a ver, esto si lo comparamos, es como si te vas al centro de Barcelona a comer. También te va a salir más caro. Sí. Y aquí si buscas entre las calles y tal, también hay sitios que son baratos. Claro, baratos y comes muy bien, ¿eh? Ayer donde cenamos. Cenamos en un sitio. Bueno, ese era caro también. ¿Caro? Estoy hablando de, claro, tú, pues es que estás comparando con España. Espera, que me canso de aguantar. A ver, es que Limbal y yo tenemos un problema, siempre estamos porque debatiendo esto. Porque ella siempre se compara con los precios de España. Y no es así. Te lo acabo de decir. Mira, en España, por ejemplo, un tajín, una comida de esas pequeñas que comemos nosotros, son tajín 7 euros. Aquí son 10 euros. Entonces no es barato. No es barato. Vale, eso ¿me no. Explico? Pero yo me refiero que es barato porque tú te vas a desayunar. Cariño, ayer desayunamos con vistas en plena naturaleza, en una terraza que flipas, que lo puedes comparar con Montjuïc. Ah, sí, el desayuno, sí, tú estás hablando de la cena. No, yo estaba hablando del desayuno. Y un desayuno para tres personas, el pedazo de plato por 12 euros, yo lo veo barato. Vale, que para la gente que vive aquí en Marruecos no es barato, pero yo, como europea que soy, que vengo de fuera, porque yo vengo con la mentalidad de los precios de España, con el sueldo de España y con todo, yo que vengo de turismo, para mí aquí el turismo es barato. Claro, yo te hablo como turista, o sea, si viviera aquí sería diferente, como a lo mejor estoy trabajando, me pagan 400 euros, digo, pues no barato, porque si la gasolina está como en España, si el litro de leche está como en España, si el agua es más cara que en España... La botella en España, la más barata, vale 20 céntimos. 20 céntimos, 22. Aquí 50, y aquí no hay. Aquí no hay botellas de agua de litro y medio por 30 céntimos. Por eso digo que, 50. Claro, según qué cosas sí, ¿vale? Son caras, según qué cosas son caras. Según qué cosas sí, pero yo hablo en general. Los desayunos estos que nos estamos pegando estos días, pues claro, yo los veo súper barato. Y encima unos desayunos que flipas. Que este desayuno por ahí, o sea, en España te cuesta 20 o 30 euros por lo menos. ¿Sabes? Me refiero a eso. Claro, yo vengo de España. Mira, un autobús turístico. Ya, de Tánger, está lleno de turistas, ¿eh? Yo quiero, es cariño, qué zona más buena. Voy a grabar por aquí, vaya casoplones. Mira, es que aquí en Marruecos hay gente muy pobre, muy pobre. Gente pobre, gente rica y gente muy rica. Pero yo creo que como en todos los lados, ¿no? En esta zona en concreto. Hay aquí cada casoplón. O sea, mira. Aquí es donde están los jeques. Y detrás está el palacio. Y palacio, el rey tiene en cada ciudad. En cada ciudad tiene un palacio. Este hombre, qué bien vive. Mira, todo esto que ves es una casa de. ¿Dónde vamos a desayunar? Ahora vamos a salir a la taza. Una taza se queda atrás, grábalo si quieres. Y ahora vamos a. Es que no sale. Ah, hoy sí que salimos de Tánger. No, estamos en Tánger, estamos del centro. Estamos saliendo del centro. Le da la vuelta a la cámara para enseñar los casoplones y se han acabado. Se ven, porque este es el muro, ¿sabes? Mira, esta es una casa de vino. Ya, pero no se ve nada, ¿eh? Aquí está dentro. ¿Ah? ¿Qué
estas casas llegan hasta la playa. Y la playa a lo mejor está a 3 kilómetros bajando. Mira, esta es la primera. Y sí, o sea, es lo que veo. Wow. Mira, este a la izquierda es un palacio. O sea, es lo que veo. Mira, que... Este pero es otro. Esta es la familia real. ¿Ves? A la izquierda hay otra. Yo digo una cosa. Esta es la tía de Bakery, yo. ¿Qué dices? Claro, cuando ves vuestro seguridad ahí es porque es alguien. Ah, de la realeza, ¿no? En las casetas estas no se mueve la policía. Están vigiladas las 24 horas de hecho. Mira, el poli. Que porque ha hecho una. Esto es alguien de la familia real. Mira, fíjate qué palazo. Y llega hasta el mar, ¿eh? Que el mar, por la parte ahí trasera, está a kilómetros, ¿eh? A lo mejor a 2 o 3 kilómetros. Hay zonas muy buenas aquí en Tánger. Al igual que hay zonas muy sucias, Ismael. Hay zonas muy buenas, muy limpias, pero bueno, como en Barcelona, como en todas las ciudades también. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo me quedo con la belleza y con la esencia de Marruecos. Y con el trato tan cercano y tan familiar. Siempre están limpiando aquí, ¿eh? Sí. ¿Eh? En todas las zonas verdes siempre están regando, limpiando, podando. Es una pasada, ¿eh? Estamos cerca del donde vamos a desayunar, pero vamos a hacer una parada porque hay un mirador aquí con unas vistas y un montón de turismo. Hay un autocar y todo parado. ¿Qué? La mano, Nora, no cruces, ¿eh? ¿Dónde está? No, la mano. Para hacer una foto con el cartel ese. Ya hay cola, ¿no? Y mi niña tan preciosa. El juguete que te tocó ayer en el burger, ¿te acuerdas? Bueno, Ismael me estaba explicando que aquí es donde se cruzan los dos mares, el Atlántico y el Mediterráneo. No sé si me escucharán con el aire. Hay mucha gente. ¡Ah, la caballo! Es un burro, ¿el otro qué es? Es menor de edad. Eso para pasear. Ah, mira, ahí está el cartel de mar Mediterráneo y el Atlántico. ¡Qué guay! A ver, vamos a acercarnos. ¡Nora! Ven, ven. ¿Veis? El mar Mediterráneo es este, ¿no? No sé qué hay ahí. Y el otro es el Atlántico. Y todo el mundo pues está haciendo fotos aquí en los carteles. No sé si se ve borroso. ¿Dónde? Hombre, mira, se puede bajar. Sí, ahí hay gente. Qué aire más rico. ¿Veis? Este es el cartel porque todo el mundo se está haciendo ahí las fotos. Tenemos cola y todo para hacer fotos. O sea, el Atlántico es el... Mira, ¿veis? Este es el cartel. Todo el mundo se está haciendo fotos. Madre mía, es que hay cola, mira. Bueno, pues ya hemos llegado y le estoy diciendo a Ismael que yo tengo fotos de la primera vez que vine sola a Tánger con amigas y me hice una foto aquí. Pues aquí estuvimos el otro día con la familia, por la tarde noche, pero esto está petado por la tarde, ahora da gusto pasear. Luego daremos una vuelta por allí, ahora primero vamos a desayunar porque ya es hora. Y también vas a comprar yo. ¿Qué vas a comprar? Ropa. ¿Ropa? Otra vez con la ropa, no, vamos a llenar la barriga. When I'm up through the night, I can't turn down the noise. Tear all the worries out of my mind about who I'm supposed to be. I start to believe I can't get it right. Remember the days I let slip away. They were simpler times. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me. Child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders. Child, don't forget who you are. Don't lose your head or your heart. I'll bet my life on your stars. You'll be dancing, dancing on the moon. I'll bet my life. You'll be dancing on the moon. I'll bet my life. You'll be dancing on the moon.
us was wrong, and I'm still on my way closest to where I belong. I'm still rolling the dice, praying sometimes don't last it long. I'm losing my faith, I'm walking away from what you knew all along. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me, child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders, child, don't forget who you are, don't lose your head or your heart, I bet my life on your stars, you'll be dancing, dancing on the moon, I bet my life, you'll be dancing on the familia, hemos salido del restaurante, llevamos ahí como... ¿cuánto? Bueno, dos horas puede ser. No, son las tres, creo que más. ¿A qué hora hemos llegado al restaurante? A las 12, mientras nos han servido y todo. Tres horas, pero porque todavía una explicación. Porque hemos entrado al restaurante y hemos ido a la zona de la terraza y nos hemos encontrado una familia súper encantadora, besito Marta, con su marido y con su niña, que se ve que, bueno, se ve, ¿no? Son seguidores de nuestro canal y su niña, Aya, de 5 añitos, súper seguidora de Nora. Y bueno, y nos ha saludado y se ve que ella está hablando con su niña porque se ve que se ha caído, estando ahí esperando que le sirvieran. Y lloraba y lloraba. Entonces su padre y su madre, para calmarla, ha dicho, venga, va, que a lo mejor tenemos suerte y nos encontramos a Nora y no sé qué, no sé cuánto. Porque ellos también, por redes sociales, sabían que yo estamos en Marruecos. Y casualidades de la vida, porque Dios así lo ha querido. Que vienen a mí entrando. ¿Eh? Que vienen a mí entrando. Nos han visto entrar y ha sido como que la niña que se ha quedado en estado de shock como diciendo, o sea, estaba yo preguntando a mi mamá, y Nora, 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 y sueño cumplido, que nos hemos encontrado. Nos han ofrecido, nos hemos quedado un rato así hablando, saludando y tal, y nos han ofrecido sentarnos con ellos en la mesa porque no había ningún hueco en la terraza. Sí, nosotros íbamos a desayunar dentro, y nos han ofrecido sentarnos y hemos estado ahí desayunando juntos, charlando. Bueno, pues como que nos hemos pegado tres horas ahí, por eso no he grabado, o sea, he grabado así pinceladas. Y nada, hemos estado ahí con ellos charlando, que se nos ha pasado el tiempo volado. Vamos, que se nos ha juntado la hora de comer ya, pero la verdad que es una familia muy agradable, mashallah, ¿verdad que sí? La verdad es que sí, su marido, ella, la niña súper educada, súper tranquilita. Nora al principio, es que Nora es un poquito estúpida aquí en Marruecos. A Nora le está costando relacionarse aquí en Marruecos. Entonces, ¿qué pasa? Es como, a ver, no sé, al principio han estado como muy distante mi hija de la niña, que se llama Aya, tiene un nombre precioso, por cierto, que me encanta. Alía. ¿Aya? Aya, Aleya. Pues, ¿qué pasa? Cuando ya han pasado las tres horas, han empezado a hacer migas y a jugar. Y ahora que han pasado tres horas, se ponen a jugar. Pero Nora es un poquito así como rancia al principio. Bueno, desde que estamos aquí. Pero bueno, luego la han pasado muy bien, han estado jugando, las he grabado un poquito, que le he pedido permiso a su madre si quería, si le podía grabar. Y me ha dicho que sí, que ella encantada, porque así luego ella se verá en YouTube. Así que nada, un besito familia desde aquí, desde YouTube. Y que nos hemos dado los teléfonos, han apuntado los teléfonos, ¿verdad? Sí, pues y así vamos a comer. Entonces, como, hacemos otra quedada. Sí, y como ellos se van a quedar casi todo el mes como nosotros, pues si Dios quiere, vamos a hacer otra quedada para comer. Y la verdad que nos hemos caído bien mutuamente y ha molado. Y ahora, saliendo ya del restaurante, Nora se ha quedado cao. Frita.
claro, es que... Esta zona tienes que grabar. Es que se levanta temprano, no lo he grabado antes ya, no, papi. No, esta es la vuelta, súper chula, si quieres grabarla. Vale. Nos vamos a seguir dando un paseo y buscaremos una zona para comer. Mira, esta gente está todo el día comiendo. Para eso vino yo a Marruecos, familia, para comer. No, hombre, para disfrutar de todo, de la gastronomía marroquí, que es buenísima. Y de la cultura, de las costumbres, del paisaje, de la familia, de todo. Espera, que os paro porque me ha dicho Ismael que os paro un poco por aquí. Pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door, yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. Bueno, ya que hemos pasado por al lado, le he dicho a Ismael que yo tengo que hacer una parada aquí. Y mirar, dice que aquí no hay nada. Por lo priori está el Carrefour. Pone Soco Alto, centro comercial. Si pone centro comercial, es que es un centro comercial y tienen que haber tiendas. Sí, por dar un paseíco, nada más. Y disfrutar del aire acondicionado, si no voy a comprar nada. ¿Dónde bajo los carros? ¿Trabajas aquí, mae? ¿Qué tamaño en medio? ¿Qué trabaja usted aquí, señor? Están sueltos. Ya, y se... Es que te va a reventar el coche. Ya, también. Mira qué coche tengo, o sea que... Mira qué coche tengo. Mira qué coche tenemos. Mira qué coche tenemos, pedazo de coche. Este ha dejado la ventana abierta, Ismael. Las dos. Sí. ¿Alguien está dormido? Bueno, pues nada, vamos aquí dentro. Mira, Nora está dormida. Así damos un paseico y a ver qué pone aquí. ¿Ves cómo sí que es un centro comercial? Igual es pequeñito, ¿no, papi? Pero bueno, ¿eh? Nunca he estado. Ah, ¿no has estado nunca? Pues mira, siempre una primera vez. Hay una escalera para subir. Es nuevo. Ah, pues yo creo que hay dos plantas, ¿eh? Y aquí es un fun park, o sea, es un parque para los niños. Sí, bueno, pero no la está durmiendo. Así que nada. Y mira el Kiabi. ¡Uy! El Kiabi Marruecos. Bueno, sí, también está el Zara, el Stradivarius. No, los precios son más caros, ¿no? Más caro aquí. Mira. Bueno, vamos a dar un paseito por aquí. Hemos entrado al Carrefour para comparar precios de España. Y chafardear las rebajas. Son de piel, ¿eh? Son de piel, pues son chiquititas. No, son 26. Mira, la Nora usan 28, Ismael. Estas son 22. 22, pero es pequeño. Esta es 22. ¿Eh? Un 28 le compro ahora. Aquí no os penséis que solo hay burkini, que también hay bañadores, ¿eh? Que no todo el mundo va tapado, ¿eh? Pero vamos. ¿Qué? Mirad por un euro. Mirad qué bonitas. ¿Ves? Esto lo veo súper bien. Oye, mira qué bonita esta. Me encanta. Un eurito. Es para niños, ¿eh? Porque es un tamaño pequeñito. Pero oye, que son muy monas, ¿eh? Esto sí que lo veo bien. Hay cositas que sí, imagino, como todo, ¿no? Si mal se ha ido para adelante ya. Vamos a buscar un sitio para comer en breve porque nos tenemos que marchar al pueblo. Que nos espera un bodorrio. Aquí venden el detergente a granel, o sea, a lo grande, ¿sabéis? Qué guay, qué bien huele, qué limpieza. Mirar para los que no sois de Marruecos, cómo venden aquí el aceite de girasol en garrafa. Pensé que era una botella de lejía. No sé qué precio está. Yo me podría acostumbrar a vivir aquí, ¿eh? Porque tenemos centro de comerciales, ¿eh? No hay Mercadona, pero bueno, cualquiera dice. Y miradlo, estos son, hombre, son aquí, sacos, mira, de harina. Yo te digo una cosa, ¿qué? Solo en Tánger, sí, hay más de 10.000 españoles viviendo aquí. ¿10.000 españoles? 10.000 españoles viviendo aquí. Pues yo no solo sé. En bueno, de, mentira, en Tánger, en el norte, Tánger, Tetuán y el Arrache. Ah. ¿Apunta este dato? Pues son muchísimos españoles, y no todos, ¿eh? Y no todos hablan árabe. Ya. Yeah. Vamos, y muchas, mira, tenemos marcas españolas y Valencia. Bueno, y esto yo creo que es de aquí, ¿no? Imagino. Yo creo que sí, este es de aquí. 1,50.
Coca-Cola, el quesito, el té, 2 euros. El té, ¿y cuánto vale? ¿Dónde lo compras tú? En el marroquí. A ver, pues entonces, ¿con qué cosa? Hemos cogido. En concreto. Hemos cogido estas servilletas que me hacen mucha gracia. Son papeles de esos tissue, ¿sabéis? Clines, de esas así que sale. Pero en el Mercadona la compramos en caja, ¿verdad? Pues aquí, bueno, aquí también hay caja. Este 25. Espera, aquí también hay caja, pero a mí me hace gracia esta en bolsa para ponerla en la guantera. Y ves, se abre por aquí y vas sacando así papeles pequeñitos finos. Bueno, como el tissue de toda la vida. ¿Qué pasa? ¿Dices? Está muy bien. Pues llévatelo para España. Ahora no. ¿Por qué? Porque quedan muchos días. Luego, cuando ya quedan un par de días, estas me llevaré las cosas que consumo ahí diariamente. Y obviamente, por ejemplo, esta marca no se vende en España. El té que se vende en España es de China. ¿Qué dices? De China, de China. ¿Sabes? Y este, hay algunos que son de aquí. Por ejemplo, el Sultán, yo creo que es de aquí. Mira, el Lyon es de aquí. ¿Ves? Está hecho en China. ¿Y este? Este está hecho en Tánger, muy bien. Qué mentira. Mentiroso es. Bueno, estamos en la segunda planta. Oye, bastante amplio esto, ¿eh? Está chulo, chulo. Vamos a mirar ahora, ¿eh? Mira, ¿ves? Ahí pone parking, cosas no sé qué, para shopping y arriba. Y arriba todo. Restaurante. Pues ahora subiremos a ver arriba el restaurante. Mira esta. ¡Qué calor! No puedo abrir la ventana, Ismael. Mira la Nora. Sigue durmiendo. Me he puesto atrás con ella aquí para tenerla así tumbada y que pueda dormir, porque aquí sí que puede ir así. Y vamos a comer en esta parte de arriba, hacer no comercial, pero es que para comer aquí... ¡Qué fuerte! He visto hot dog. Hay un puesto de Frankfurt. Claro que aquí es todo halal, entonces no se, me choca. Sí, claro, se me hace raro porque tú vas a, en España, vas a un puesto de hot dog y son Frankfurt de cerdo, y aquí... Te puedes comer un hot dog tranquilo, puedes comer donde quieras, que vamos, que puedes comer tranquilo porque todo es halal. Por eso me choca, ¿eh? Y nada, descartamos esto y vamos a ir a otro sitio, pero no... Ismael está hablando por teléfono con la familia, que se ve que han hecho comida. Ah, nos han llamado, te han llamado. Que nos están esperando para comer, así que no hay que hacer feo y nos vamos con ellos a comer porque en verdad ya... las 4:30, tenemos media hora hasta casa, llegaremos a las 5. Comemos, nos cambiamos y nos marchamos al pueblo. 15 minutos. ¿A 15 minutos? Bueno, estamos tan lejos. Y creo que al pueblo nos vamos sobre las 6 o las 7. Ismael me ha dicho que su primo, que es el que hace el compromiso, no quiere móviles, no quiere nada. Así que lamentándolo mucho, yo creo que no va a haber vlog. Si puedo grabar algo, estando yo en un rincón o la decoración, que es lo que me gustaría para que veáis la... Para que la gente que no conoce las costumbres marroquíes a la hora de las bodas, pues me gustaría grabarlo, porque a mí también me encanta. O sea, a mí la cultura marroquí, la cultura árabe en general es preciosa. Los días de boda, cómo lo organizan, cómo lo preparan. Dentro de mis posibilidades grabaré, y si no, bueno, haré lo que se pueda. Familia, voy a dejar aquí el vlog de hoy. Nos vemos en un próximo vídeo, si Dios quiere. Quedan muchísimos días aquí en Marruecos, así que seguro que vais a disfrutar conmigo nuestra estancia aquí. Nos vemos en un próximo vídeo y, como siempre digo, ser felices. ¡Adiós! Me despido desde el Marruecos.